como electo alcalde, ¿ya mantuviste reunión o contacto con el alcalde titular, Juan José López Sánchez? No, lo saludé hoy, cuando vine acá, lo saludé. No hemos podido mantener una reunión, no me había llamado. Pero bueno, me imagino que en estos días estará ocupado con algunas cosas por después de toda la campaña política. Y bueno, me imagino que vamos a mantener alguna reunión y alguna, por supuesto, porque tenemos que, nosotros estamos armando el equipo de transición, estamos armando el equipo que va a trabajar con nosotros en los próximos 5 años. Y bueno, queremos ver algunas situaciones que no tenemos todo. Hemos estudiado el presupuesto y una cantidad de cosas, pero el organigrama lo queremos conversar con él y ver los cambios que se hicieron y lo que está hoy para poder resolver un poco algunas cosas que a nuestro criterio queremos cambiar, evidentemente, ¿no? Bien. El equipo ese, tú decías, bueno, el equipo que te va a acompañar, ¿quiénes lo conforman, digamos? ¿En qué áreas? Mira, nosotros no vamos a tocar ninguna dirección general porque de los cargos que son de carrera. De repente algunas personas nos van a acompañar en diferentes ramas y en diferentes tareas. Lo quiero hablar primero con el intendente departamental, que lo vamos a hablar mañana, entre mañana y el lunes, para después, decírselos ustedes a la prensa, no quiero adelantar nada ahora, pero sí va a haber un equipo de trabajo. Nosotros vamos a plantear, como dije el otro día, algunos cargos de particular confianza y eso se va a tener que mandar a la Junta Departamental con el visto bueno del intendente departamental. Y bueno, y mientras vamos a ir viendo lo que tenemos y viendo cómo funcionamos, porque acordate que el presupuesto nuestro va a estar presente el año que viene. Y bueno, vamos a tener que tener sí o sí una reunión con el alcalde actual y viendo algunas cosas de servicio, del manejo que hoy tiene el municipio, que de repente no llegamos porque no estamos dentro y sí tenemos la visión más bien un poco teórica y técnica de lo que, bueno, la relación que tiene la Oficina de Desarrollo con las diferentes direcciones y lo que hoy es el municipio.